Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our fourth online session, English Does Work One. This is teacher Harold Rodriguez, and I'm so happy, as usual, to be here with you today. And we're about to start our third week. Yes, that's it. So I'm ready here to talk about. About the activities for this week. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión en línea del curso English Does Work One. Soy el instructor Harold Rodríguez y, como siempre, bueno, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo y, pues, disfrutando, aprovechando la oportunidad para hablar de los temas correspondientes a la semana 3, que está iniciando apenas el día de hoy. ¿Okay? En este momento estoy compartiendo eh, plataforma del curso. Y bueno, voy a apagar mi cámara, la coloqué pues inicialmente como parte de, de, del protocolo, eh, pues por cuestiones de ancho de banda, inconvenientes que estoy teniendo, uno y dos porque están haciendo unos arreglos aquí de emergencia en donde yo vivo, en mi apartamento, entonces eh, eventualmente pasarán personas, entonces pues para que eso no nos distraiga, ¿ok? Listo, entonces eh, veamos este anuncio, el anuncio más reciente publicado, que corresponde precisamente a la actividad de aprendizaje 1.3 que va de septiembre primero, día de hoy, a septiembre 7, que es el próximo jueves. ¿Ok? Con fecha límite para la entrega de evidencias, de las evidencia la evidencia de esta semana 3, precisamente el próximo 7 de septiembre. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a, ver lo, vamos a ver la guía de aprendizaje básicamente para ver, hacer una descripción de la evidencia que hay que entregar esta semana, ¿sí? Vamos a estudiar el material de aprendizaje, vamos a hacer un, bueno, les voy a hacer la, la exposición, voy a hacer un, una navegación, un paseo eh, por el material de esta semana... Para darle algunas pautas para eh, cómo estudiar el material y sobre qué deben hacer énfasis y qué partes pueden utilizar para las evidencias. ¿Ok? Bien. Eh, voy a hablar, voy a explicar y voy a iniciar con eso ahora en un momento. Voy a iniciar eh, explicando o presentando, bueno, sí, explicando el desarrollo, cómo hacer el desarrollo de eh, la evidencia de esta semana. Que es la presentación rutina diaria, se llama Actividad de Aprendizaje 1-EB03. ¿Ok? Pero adicionalmente voy a aprovechar, ¿sí? Y de una vez voy a explicar, voy a, sí, voy a explicar cómo desarrollar el video presentación, que es la última evidencia que hay que presentar la próxima semana. De esa manera les estoy dando las pautas necesarias para que. De hecho, ojalá pues desarrollen o ¿no? tengan dos semanas para desarrollar las evidencias, que tengan la información desde ya. ¿Sí? Bien. La actividad, pues la de la sesión en, en línea, la de la cuarta sesión en línea, la que estamos haciendo el día de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a ir, voy a ir aquí con ustedes. ¿Cierto? contenido del curso. Recuerden que todo lo hacemos a través del contenido del curso. Entonces, clic, contenido del curso. A ah, algo antes de continuar. Estoy calificando foros. ¿Ok? Eh, quiero, por favor, que tengan presente que los foros, las participaciones en el foro, que se llama el foro Let's Meet, que es el que estoy calificando. Oh. Entonces, Cómo saben ustedes que el foro está bien desarrollado? Primero, porque ven la grabación de la sesión anterior, primero eso, y segundo, porque yo les hago, eh, si necesitan hacer modificaciones, yo les hago comentarios. Si no necesitan modificaciones, o sea, si le, le, el, el, la participación en el foro es correcta, yo les voy a colocar un me gusta, ¿ok? Entonces, aquellos que vean que yo les he colocado un me gusta, ya saben que lograron un 100, ¿cierto? Un aprobado en su participación en el foro, como es el caso de Luis Eduardo aquí, el caso de, de Jesús Daniel tiene un me gusta. En el caso de Karen Daniela, por ejemplo, perdón, no es por, por exponerla, tiene comentario, no tiene me gusta. ¿Qué ocurre? Tiene comentario. Entonces, en el comentario le digo qué debe hacer para corregir su participación en el foro, ¿cierto? Y poder ganar el 100, estas personas que tienen comentario y que han participado tienen 40 puntos no más obviamente van eh, desaprobando o no están aprobando la, la actividad, la evidencia, entonces tienen que estar pendientes de eso ver si tienen comentarios, hacer las correcciones ¿listo? para que yo pueda colocarles ese me gusta, ok, este es mío le voy a poner un me gusta ¿sí? entonces mira, estos que tengan me gusta, están bien aquí Nicole Dayana, sorry Nicole Dayana tiene comentario, no tiene el me gusta lo mismo con Jocelyn cero me gusta, tiene comentario lo mismo con Sergio Alejandro, lo siento no tiene el me gusta, tiene el comentario las correcciones, ¿sí? Eh, entonces bueno, vean en la grabación de la sesión anterior donde dije claramente cómo deben desarrollar esta evidencia, ¿vale? listo, esa aclaración que tienes. ahora sí me voy a contenido del curso proyecto cierto actividades de aprendizaje guía esto aquí estoy voy a ver la guía, voy a abrir perdón, la guía de aprendizaje listo guía de aprendizaje hago clic aquí para acceder al recurso voy a abrirlo aquí en Firefox recuerden que las recomendaciones que utilicen en el navegador es en el navegador de Mozilla el que mejor funciona con la plataforma Sena. Muy bien. Listo. Entonces dice: eh, Guía de aprendizaje, ¿cierto? English das Work Level 1. ¿Hasta dónde me voy? Pues a mi parte favorita, que es esta, la tabla, ¿no? La tabla, el time, timetable. Bien. Entonces tenemos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ¿no? Estamos iniciando hoy la semana 3, ¿cierto? La semana 1 fue el test, semana 2 fue el foro. Que obviamente sigue abierto y saben que la fecha límite de entrega de participación y todo es hasta el 15 de septiembre, así que todavía tienen tiempo. Entonces, semana 3 es la presentación de la rutina diaria y la semana 4 corresponde al video presentación. Entonces, ahora voy a hablar de estas dos evidencias. ¿Listo? Bien. Entonces, eh, vamos a hablar, vamos a ver de qué, a qué se refiere. Entonces, vamos a ver de la evidencia, presentación. Voy a hacer eso de primerito. Y luego vemos el material. Entonces dice, evidencia, presentación, rutina diaria. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer, ojo, como dice presentación, ¿cómo hacemos las presentaciones? Pues a través de diapositivas. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí van a preparar unas diapositivas, ¿cierto? Eh, utilizando utilizando las siguientes aplicaciones puedo utilizar las siguientes pueden hacerlo en powerpoint cierto pueden hacerlo con aplicaciones en línea como emails como genial y vean bueno, genially pueden utilizar prezi pueden utilizar canva sí este tipo de eh, eh, Herramientas pueden utilizar para crear su presentación. ¿Ok? Esta presentación debe tener eh, mínimo 10 diapositivas. Ojo, miren lo que aquí está: extensión. Mínimo 10 diapositivas. Ahí están en, en la guía. Entonces, es una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Es una presentación en. Eh, es una presentación en, o en Maze, o en Genially, o en Canva, ¿right? Entonces esas son las herramientas que pueden utilizar, ¿vale? Listo. Y debe contener por lo menos 10 diapositivas. ¿Ya quedó eso claro? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues van a hacer una presentación, ¿cierto? Eh, que va a tener una primera diapositiva que es la diapositiva de portada recuerden debe haber una diapositiva de portada que va a tener sus datos básicos datos básicos del aprendiz nombre del curso y la ficha yo ya he explicado he explicado varias veces cómo dónde está el número de la ficha el nombre del instructor y nombre de la actividad listo eh, ortografía correcta todo perfecto listo y luego las 10 diapositivas mínimo, donde ustedes van a hacer, eh, van a presentar sus actividades de rutina diaria, ¿ok? Sus actividades de la rutina diaria. ¿Cómo van a hacer eso? Ahí es donde están. Entonces, para mostrarles cómo hacer esas diapositivas, ¿sí? voy a mostrarles, voy a irme aquí un momentico al material, ¿ok? Al material de estudio, para mostrarles cómo es. Entonces, todavía no voy a hablar del material, ¿ok? Pero sí voy a mostrarles, a ver si está por aquí, ta, 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 rutina, rutina, muéstrame a ver si está aquí. Let me check, let me check, let me check. Espérate, a ver si está aquí. Si no me toca hacerles el ejemplo. Jeez, no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Ah, oh, ok. This is not, not this one. Let me check. Let me check. Uh, a ver si está aquí. Um, es para no hacer una diapositiva, no ponerme a crear diapositivas. Bueno, no está aquí. Perdón, voy a abrirlo, está en otro lado. Voy a buscarlo. Permítame un segundito y les... Y les... Comparto, a ver, creo que es de otro material. Uh -huh. Ah, aquí la encontré, ya la encontré, chicos. Ok. Entonces, aquí. ¿Dónde estoy? Ok. Ok. Listo. Bueno, entonces ahora sí les puedo compartir nuevamente. Listo, entonces eh, es aquí. Miren, este es otro curso, un curso un poquito más avanzado, pero es básicamente esto. Entonces ustedes van a hacer su primera diapositiva, ¿ok? En PowerPoint. En, bueno, en cualquiera de los que he mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué va a tener su primera diapositiva? Su primera diapositiva debe tener una imagen relacionada con la actividad, con el verbo que relaciona la actividad de la rutina diaria. Entonces, Pero, eh, diapositiva, obviamente, pues van a decir su nombre, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, aquí. My name is Claire. Every morning I wake up. Míralo. Every morning I wake up at seven o'clock. Punto. I get up and go to the bathroom, brush my teeth and take a shower. Con que dijeran, aquí, por ejemplo, aquí dice que se levanta, va al baño, se cepilla los dientes y toma una ducha. Entonces, fíjense que tengo. Una imagen en la cual la persona se está levantando de la masa o se está sentando de la, perdón, de la cama, ¿cierto? Y otra imagen donde muestra que está tomando la ducha, ¿sí? Ven? Entonces, colocan una o dos imágenes, pero que estén relacionadas con lo que escriben aquí, ¿listo? En esa primera diapositiva, ¿listo? Hacen su segunda diapositiva, miren que de hecho pueden hacerla como les estoy mostrando aquí. Si la hacen en Canva o en Genial y que permiten ese tipo de transiciones, tú podrías hacer así. Entonces, la segunda diapositiva, ¿cómo será? Entonces, colocas una imagen o dos imágenes que vayan acordes con lo que vas a colocar. Aquí colocó la persona. After that, coma, I get dressed and go downstairs to prepare breakfast. I eat breakfast at 8 a.m. Entonces, mira, colocó una fotografía donde la persona se está vistiendo, bueno, una imagen donde la persona se está vistiendo y colocó aquí en un recuadro pequeño un, un, una imagen de lo que sería un breakfast, un desayuno, ¿Se ¿Sí lo ven? Listo. Y va a la segunda diapositiva. Hago una tercera diapositiva. Entonces dice: After breakfast, coma, I wash the dishes, clean the house and prepare the lunch. I like to prepare healthy food. Bueno, esto es parte de esto. Ustedes no tienen por qué hacerlo así. Entonces, mira, dice lo que hace después del desayuno, ¿cierto? I was the dishes. Entonces, mira, muestra una imagen en la que está lavando, una persona está lavando los, ba, los, los platos, ¿cierto? Está lavando la, la losa, ¿cierto? Y está preparando el almuerzo, porque aquí lo dice, and prepare the lunch. Y así sucesivamente. Lo importante es que en cada diapositiva, Ustedes coloquen una imagen o dos imágenes que vayan acorde con el texto donde describen su rutina. Ahorita les voy a hablar de las rutinas y qué, qué verbos utilizar. De hecho, este que están viendo aquí funciona perfecto. Mira. At noon, coma, I have lunch with my family. ¿Cierto? Entonces dice que a mediodía toma el almuerzo, ¿cierto? Almuerza con su familia. Entonces, miren. Escribió aquí un texto chiquito, Lunch with my family, y mira, una imagen muy bonita de unas personas sentadas a la mesa comiendo muy muy este, muy buen genio, ¿no? Muy felices, muy contentos. Y así sucesivamente, mira, aquí dice que en la tarde va al gimnasio a ejercitarse. ¿Cierto? Entonces, mira, ahí está. De qué diz? Is this? Una imagen la persona haciendo ejercicio en el gimnasio. Fíjense que ha agregado Cuadritos de texto. La idea es chévere. Podría seguir esta idea. Ustedes pueden ser tan creativos como quieran. Miren. ¿Sí? Otra más. Aquí. Ah, bueno, aquí dice que el sábado en la mañana, on Saturday morning, I go to the laundry. Va a la lavandería. Miren, es lo que consiguió aquí una imagen de la lavandería. ¿Sí? Y finaliza aquí. Esta solo tiene siete. Sí, solo tiene siete. Habla We have dinner at around 7 p.m. and then we watch TV. Watch TV, until 10 o'clock at that time, we go to bed. Mira, we go to bed, que es una forma muy gringa de decir, vamos a la cama o nos vamos a dormir. ¿Listo? We go to bed. ¿Ven? Esa es la forma como lo pueden hacer. Por aquí hay otro ejemplo en la que, eh, mira, algo similar. Aquí la rutina de esta persona es diferente, pero es exactamente lo mismo en el sentido de que es una imagen y al lado un recuadro de texto con la descripción de lo que hace por ejemplo dice my name is Frank I always wake up at six o'clock in the morning cierto entonces mira la imagen se despierta con la hora bueno no por ningún lado está escrito la hora pero pues podría escribirlo cierto clic en la siguiente diapositiva obviamente recuerden que hubo primero una diapositiva de, de portada no then I take a shower and put my clothes on and don't have breakfast ta cierto mira este es lo que hacen. Ah, qué chévere. Lo mismo, descripciones. Aquí habla que después de tomar la ducha y vestirse, ¿cierto? Then I take a shower, dice, luego eh, tomo una ducha y me he visto. I don't have breakfast. Ok, este señor no desayuna. Qué costumbre tan fea. I don't have breakfast. Ok. Then I go to work by bus. Ah, mira, dice que va al trabajo. En bus. By bus, así se dice. I work in an office. ok, Trabaja en una oficina. Entonces, mira aquí hay una, una imagen de una oficina y aquí lo muestran a él viajando en un bus. Right? ese son el tipo de imágenes que parece There are letters de Namaster File. Bueno, este, este texto está complejo. No lo vamos a pedir así. Hace lo que hacen su trabajo. Entonces las imágenes. Sí, están relacionadas con lo que explique, eh, con lo que habla aquí, ¿cierto? De, de las actividades que hacen el trabajo, ¿ok? At noon, coma, I have lunch in the cafeteria with my colleagues, or my colleagues, 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 ¿ok? Let me check. With my colleagues, ¿ok? Entonces, Mira. Es, a ah, esta es la hora del almuerzo con algunos colegas, ¿cierto? en la cafetería, entonces mira, una imagen correspondiente creo que ya quedó claro lo que corresponde en cuanto a las a las imágenes, ¿no? I get off work at 4pm mira, hasta ahora sale del trabajo and meet my friends at the corner bar, se reúnen en el bar de la esquina todos los días mm, we have some beers there, bueno hay un problema, ¿no? si todos los días sale a tomarse una cerveza, ok entonces mira, la imagen Va acorde con lo que explica aquí. Luego, then I go back home. I have dinner around 8 p.m. Ah, bueno, regresa a la casa. Tiene la cena, ¿cierto? Around 8 p.m., ¿cierto? Y tiene su mascota, muy bonito, todo. ¿Listo? I go to sleep around 11 p.m. Ah, ok. After watching some movies on Netflix. Ah, ok. Entonces, se va a dormir después de ver algo en Netflix. Mira. ¿Listo? Esto es lo que ustedes van a presentar. ¿Vale? Eh, obviamente yo les estoy presentando es la forma como debería verse cada diapositiva. No quiere decir que tiene que funcionar exactamente como se ve aquí no que las transiciones tienen que ser como se ven aquí no simplemente como debe ser cada diapositiva. son 10 diapositivas. Listo? Bien eso es lo que vamos a hacer con el, a ese respecto. Bueno, ahora bien. Regreso un momento. Voy a regresar un momento. Aquí a Territorium. Eh, here. Listo. Bueno. Resulta que hay otra actividad, ¿cierto? ¿Dónde está la guía? Aquí está la guía. La guía me dice que hay otra actividad. ¿Cuál es la otra actividad? La de la próxima semana. La de la próxima semana, que voy a explicarla de una vez. Igual en la próxima reunión lo explicaré nuevamente. Es el video presentación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Bueno, pues van a escoger a un miembro de su familia o a un amigo, ¿cierto? Para presentarlo por medio de un video corto, activando su cámara y de forma oral mencionar características personales sobre edad. Nacionalidad, lugar de residencia, pasatiempos y cualquier otra información relevante de sus, de sus actividades cotidianas. ¿Ok? De lo que le gusta y no le gusta hacer a esta persona, a este amigo, a este familiar. ¿Listo? ¿Qué van a necesitar para realizar este video? Pues nuevamente van a tener que realizar una presentación en PowerPoint o en Emails o en Prezi o en Genially o en Canva, ¿sí? El que ustedes quieran. Pero esta presentación va a ser diferente, ¿ok? Diferente en qué sentido? Me devuelvo aquí al material. Diferente en el sentido de que, obviamente, no van a hablar de la rutina diaria de la persona, ¿ok? Sino que van a, básicamente, a presentar a esa persona. Se acuerdan que ustedes hicieron su presentación en el foro social. Hello, my name is ta 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 ta. Bueno, aquí van a hacer lo mismo pero no se van a presentar a ustedes mismos, sino van a presentar a, o a ese familiar o a ese, o a ese amigo, ¿cierto? O a esa amiga. Entonces van a, van a empezar, eh, hello, he, his name is or my friend's name is, ¿sí? His name or the name of my friend is, for example, Daniel. He is. 16 years old, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe haber aquí? Debe haber una imagen de su amigo Daniel o oh, Daniela. This is my friend Daniela. This is my friend Daniela. She's eh, 20 years old. Y entonces, aquí una fotografía de su amigo, su amiga Daniel o Daniela. Vale decir, no tiene que ser una foto real, puede ser una foto tomada de internet. ¿Listo? Bien. Solo van a ser cuatro diapositivas máximo, ¿listo? En la siguiente diapositiva, ¿qué pueden decir? Pueden mostrar a la persona, por ejemplo, haciendo lo que hace. Ustedes van a decir, por ejemplo, estoy hablando de Daniela, she is from eh, La Plata Aguila, ¿cierto? Entonces pueden mostrar una foto, otra vez la foto de su amigo, su amiga, y una foto aquí pequeñita donde se vea la Plata Aguila. Recordando que La Plata se escribe L mayúscula, P mayúscula, La Plata, porque es nombre propio. O si es Neiva, Neiva, N mayúscula, entonces sería una foto así de Neiva. ¿Listo? He's from Neiva o he's from La Plata. and He lives in 20 de julio. Voy a decir una cosa cualquiera. He lives, si estoy hablando de Daniel, he lives in eh, La Montañita Neighborhood, in La Plata. O oh, she, si están hablando de Daniela, she lives in, eh, la me estoy inventando eso, la montañita neighborhood, en el barrio La Montañita, en la montañita neighborhood in La Plata, Huila. Ok? That kind of things. ¿Listo? Eh, um, listo, entonces eso sería, eh, perdón, denme un segundito, me están solicitando aquí un momento. Bueno, aquí estoy de vuelta. Bueno, entonces, eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde quedé? Quedé aquí. ¿Listo? Entonces son cuatro, cinco diapositivas. Bueno, en la siguiente diapositiva, o eh, en la misma diapositiva, eh, he studies o she studies o he works, she works. Entonces dicen, ¿dónde estudia o dónde trabaja? Y lo mismo, pueden mostrar a una persona o a la misma persona haciendo el trabajo o yendo a un colegio, una foto del colegio, un fo una foto del... Posible lugar donde esté trabajando, el que ustedes digan. Listo, y listo. Y la última diapositiva van a hablar de lo que le gusta o no le gusta a su amiga, perdón, de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Entonces, por ejemplo, he likes eh, he likes eh, football, eh, eh, dancing, pizza. Eh, he likes to. He likes visiting his friends. Ojo a los posesivos. His o her. Si están hablando de ella. Tienen que ser cuidadosos con esos posesivos. Eh, y van y colocan imágenes a ah, eso, ¿no? Si le gusta la pizza, entonces una imagen de una pizza, una imagen de que le gusta jugar al fútbol o del fútbol, entonces algo de, de fútbol. Si a la chica le gusta, dice que le gusta... Bueno, a ella le puede gustar el fútbol también, ¿no? She likes football, eh, she likes eh, movies. Entonces, si le gustan las películas, entonces por aquí, como una imagen de un teatro, un cinema, o, o de un sitio donde se puedan ver películas. ¿Sí? Ese tipo de, de, de presentación. Ojo, es una presentación. Voy a prender mi cámara, ya los señores pasaron. Bueno, me perdonan si escuchan ruido de fondo. Ok, entonces, eh, listo. Tienen lista esa diapositiva. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. Van a utilizar, utilizando, voy a decir, utilizando eh, un software de, de, de llamada en línea como Zoom. Aquí en la, en la guía lo dice, mira. Puedes utilizar, puedes utilizar un material como, perdón, una herramienta como Skype o una herramienta como Zoom. ¿Sí? O alguna herramienta de captura eh, de video. ¿Sí? De captura de video. De captura de pantalla, perdón. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Cierto? Inician la llamada. Si están utilizando Skype o Zoom, por ejemplo, llamen a un amigo o a una amiga, alguien que les colabore. ¿Sí? Le hacen la llamada. Deben ver la pantalla tal como me están viendo en este momento. Ustedes ven que yo estoy compartiendo, ¿cierto? Mi pantalla estoy compartiendo. En este caso, ustedes estarían viendo que en un texto. Pero en el caso de esto sería que se viera sus diapositivas, ¿cierto? Con la portada. Y arrancan, ¿cierto? Hacen la presentación. Tienen que grabar la llamada, ¿ok? Como estoy haciendo yo en este momento que la estoy grabando, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que hacer la grabación porque se debe ver aquí en un recuadro, aquí en la parte inferior. Bueno, yo no sé dónde me están viendo, yo me veo en la parte inferior, pero en alguna parte de la pantalla, creo que ustedes me ven en el costado eh, derecho de sus pantallas, creo, como por aquí, creo que me ven. Sí. Entonces, ahí ustedes se deben ver. Yo van a hablar, van a leer el texto, ¿cierto? Hello, this is my friend fulanito de tal, this is my friend Danela, she's 20 years old, ¿listo? Van leyendo lo que hay en cada diapositiva y la van pasando, ¿sí? Y van leyendo. No creo que tarde más de cinco minutos haciendo ese video, esa llamada, ¿listo? Entonces, lo mismo, van pasando la diapositiva y van hablando. Ustedes deben verse en el video, si ustedes no se ven en el video, no sirve. Lo siento mucho. No sirve. Deben aparecer en el video. ¿Vale? Ojo, no es una presentación en PowerPoint. Tampoco sirven sus voces en off. ¿Listo? Me envían la presentación sin audio. No sirve. No aprueban porque es video. Si envían el, eh, la, la presentación, eh, o sea, envían el video, pero ustedes no aparecen, su voz está en off, tampoco sirve. Entonces tiene que ser tal como lo estoy mencionando en este momento, ¿ok? De esa manera debe ser presentada la evidencia. ¿Sí? ¿Queda claro? My dear, confío en que sí. No sé, ¿qué me dices, Carla? ¿Quedó claro para ti? Sí, profe. Thank you. Tú eres del 100% de la audiencia, así que estamos perfectos. Perfecto. Muy bien, thank you. Bien. Eh, de todas formas, estos... Pasos, pues los volveré a mencionar en la, en el próxima, en la próxima sesión, que será un poco, muy, un poco más corta, pero esto es lo que van a hacer. Listo. Esta llamada, que si yo estoy haciendo ustedes, en ese momento, como la estoy grabando, cuando yo termino, ¿cierto? Me guarda la grabación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van, esa grabación la van a descargar a su equipo. Ojo que esto tienen que hacerlo en un computador, ya sea portátil o de escritorio. Esto no lo van a poder hacer en un celular o va a ser muy complicado. Así que por favor busquen eh, donde un amigo, donde un familiar o algo para poder realizar esta actividad. ¿Listo? Bien, ¿qué van a hacer con ese video? Voy a cambiar aquí de... A ver, perdón, voy a cambiar ahorita. Les voy a mostrar qué hacer. Ok, let me show you. Voy a compartir mi pantalla completa. Les voy a mostrar. Ese video me lo tienen que, que lo tienen que subir a YouTube y me van a enviar el enlace. Como muchos se van a escandalizar porque dicen, profe, YouTube, yo no quiero que me vean, yo nunca lo he hecho. Entonces les voy a mostrar cómo lo hacen. Voy a compartir. Entonces, eh, ventana, a ver si tengo algo que compartir. Sí. No, voy a compartir toda la pantalla más bien. Listo. Bueno, entonces miren, ustedes descargan su video. Yo siempre que termino estas llamadas, cierto, termina, y yo descargo la grabación. ¿Ok? En Skype es muy sencillo, en Zoom también es muy sencillo, es guardar en el equipo, o si lo hacen con un software de captura de, de qué? De pantalla, o captura de, de, sí, captura de la pantalla, pues va a ser mucho más, más fácil. ¿Sí? Bien. Entonces van a su canal, van a su canal en YouTube. Este es mi canal de YouTube. Bueno, aquí no sé por qué me está mostrando. Ah, esto es publicidad come va. Bueno, entonces miren, van a su, a su canal en YouTube, ¿cierto? Y obviamente para eso necesitan una cuenta en Google. Entonces van aquí al icono que es como una pequeña cámara antigua con un signo más. Ahí dice crear. Ustedes hacen clic. Listo. Y se activan tres opciones. Subir video, transmitir en vivo o crear publicación. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a subir un video. ¿Vale? Entonces entramos aquí a la pantalla de subir video. ¿Vale? Entonces me dice seleccionar archivos. Entonces yo voy a seleccionar el archivo. Obviamente yo voy a ir a la carpeta donde tengo guardados mis videos. Entonces mire, yo ya sé dónde tengo mis videos guardados. Voy aquí a anuncios. Eh, bueno, mentiras, mentiras, no paren bolas. Es mi carpeta, esa carpeta es mía. Ok. Miren, aquí tengo mi, mis, mis videos. ¿sí? Digamos que eh, ya tengo aquí listo mi video. Lo selecciono, clic y le digo abrir. Entonces mira, ahí empieza a subir. ¿Listo? Le ponen aquí un, un título. Un, digamos que ustedes lo van a llamar eh, eh, evidencia. Video presentación, ¿cierto? O video presentation, presentation en in inglés. Evidencia video presentation y su nombre, ¿sí? Eh, digamos, es Carla. Carla que está, toda juiciosa. Carla, tu apellido, ¿sí? Y aquí en la descripción, si quieres, entonces, eh, this is my evidence. Por ejemplo, ¿cierto? Es mi evidencia. Listo. Aquí ya les está generando el enlace. Entonces, este enlace, ustedes lo van a copiar. Clic. ¿Listo? Ya copié el enlace. Entonces, bueno. Ah. ¿Por qué me mandé por acá? Ah, sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hmm. me saco. No estoy haciendo nada. Clic, clic, sorry. Aquí. Listo. Entonces mira, íbamos aquí, ¿no? Fue que le hice clic donde no era. Bueno, entonces he puesto el nombre. ¿sí? Entonces aquí aparece el enlace. Ustedes hacen clic aquí y copian ya el vínculo. Listo. Hacemos clic en siguiente. Aquí esto es importante. Deben colocar no. No es contenido creado para niños. Listo. Clic en siguiente. Aquí habla de, bueno, agregar subtítulos. No, no vamos a agregar nada de subtítulos. ¿Para qué? Siguiente. ¿Van a agregar comentarios, información o algo? No, creo que no. Bien, y viene la última parte que es la visibilidad. Entonces, la visibilidad que deben escoger ustedes es esta. Hay tres visibilidades. Privado, no listado y público. Privado, absolutamente nadie jamás podrá ver su video, solo ustedes. No listado, quiere decir que solo las personas con el enlace, ¿cuál enlace? Este que está aquí, o vínculo del video, solo quienes tengan este vínculo podrán ver el video, ¿sí? Es decir, personas a las que ustedes le envíen el, el enlace. Y público es para que todo el mundo lo encuentre, cualquiera llegue y busca videos Carla, y ahí van a salir todos los videos y saldrá ese video, ¿sí? Entonces, como no es así, como... La verdad, no necesito que lo hagan público, simplemente que me compartan a mí el video para poderlo evaluar. Entonces, escogen la opción no listado. ¿Listo? Y luego hacen clic en guardar. Antes de dar clic en guardar, entonces recuerden copiar el hipervínculo. Ya lo copié, ahora si lo copié fue que le hice clic aquí. Copiar el, el vínculo, ¿cierto? Y hacen clic en guardar. ¿Listo? Y ahí se queda. Él está, él está guardando, mira. Esta dice que será no listado. Voy a cerrar. Ahí está subiendo el video. No debo cerrar esta ventana. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer ahora, posteriormente? Entonces, aquí en Territorium, aquí, van a enviar este enlace por el espacio de envío de la evidencia. ¿Cuál es el espacio más fácil para enviar las evidencias? Pues por aquí, Babies, allow me. Aquí, por el menú principal, el menú de herramientas. Sí. Se van por favor aquí al botón evidencias. Míralo. Evidencias. Hacen clic en evidencias. ¿Cierto? Y bueno, como bueno, el, ya la presentación, la rutina diaria, me la enviarían por aquí, ¿cierto? yo voy a enviar el video presentación. Hago clic, ¿cierto? Ahí en video presentación. Y en el espacio donde van los comentarios, donde ustedes van a colocar el texto. Es un cuadro más grande que esto, es que el mío es diferente que colocan aquí, solo el enlace. Eh, hello, teacher, si quieren sale, saludarme o simplemente link to my video, dos puntos, ¿cierto? enlace a mi video y pego control V y ahí quedó, ¿cierto? Y luego hacen clic en enviar, ¿cierto? Y envían, ese. ya quedó enviada su evidencia, me estarán enviando el enlace al video, no necesitan hacer nada más. Lo mismo van a hacer ustedes para la evidencia anterior. ¿Cuál fue la evidencia anterior? El, la presentación rutina diaria. Si la hacen en Canva, en Genially, en Prezi, o sea, en una aplicación en línea, entonces simplemente cuando ya la hayan terminado, ¿cierto? Entonces eh, buscan el, eh, el enlace. Ahí les da un enlace para compartir, ojo, no el enlace para editar, enlace para compartir, ¿sí? Y entonces aquí, en donde dice evidencia, presentación rutina diaria, hacen clic, ¿sí? ¿Y qué enlace van a enviar? Uh, ¿Qué enlace van a enviar? Van a enviar el enlace correspondiente a... Eh, el enlace correspondiente al sitio donde eh, hicieron su, su presentación en PowerPoint, right? Voy a voy a mostrar si tengo algo por aquí. Eh, let me check, uh, digamos algo en Genially. Genially, okay, Genially, Open in Genially, iniciar sesión. Yo tengo cuenta aquí en Genially. Uh, Al lado mitad va a mostrarles, estoy mostrando. Ok. Bueno, no me han dicho nada, no me han dicho nada, ¿cierto? Eh, estoy aquí. Entonces, mira, por ejemplo, yo tengo esto, algo que hice hace mucho tiempo, ¿sí? Hice mi, mi un anuncio que hice. Ah, este anuncio que hice es de un curso que presenté, ¿sí? Entonces, yo hago clic, ¿cierto? ese, ese es mi, 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 mi presentación, la estoy haciendo, ¿cierto? Ta, ta, ta. Me quedó muy bonita, oh, qué bonito me quedó. Entonces, aquí hay un, un algo que dice presentar y ahí aquí hay un icono que dice compartir. En cada aplicación es levemente diferente, pero lo que van a buscar es ese, el de compartir. Te le hacen clic. ¿Cierto? Y aquí está, mira, link público de carácter social con comentarios. Ex, este, ¿sí? Entonces, este es, entonces este simplemente lo copian, ¿cierto? Ya ha quedado copiado, es el de compartir, ¿cierto? Y entonces, ahora aquí, en la evidencia que estoy, que es la de la presentación rutina diaria, en la parte donde va el texto que dice, envíe aquí su evidencia, entonces simplemente escriben, teacher, bueno, ni siquiera tienen que escribir teacher. ni siquiera me tienen que saludar. Rico que me saluden en inglés, ¿sí? Puede decir link to my presentation o simplemente presentation. Present, eh, que present. Presentation, presentation. Listo, dos puntos, ¿cierto? Y control V, mira, ahí quedó. Es larguísimo, ¿no? Ta, ta, ta. Y hacen clic en enviar. ¿Si ¿Sí lo ven? Es así de sencillo. Ese es el procedimiento que van a hacer, por favor, para enviar las dos evidencias. ¿Ok? Recuerden, tienen hasta el 15 de septiembre. He hecho, he explicado estos dos procedimientos, es con el ánimo de, de que si requieren ustedes o que tengan tiempo suficiente, hagan de una vez sus evidencias, las vayan haciendo, les dé tiempo para, si de pronto cometen errores, yo les pueda ir revisando. ¿Cierto? Y les puedo hacer correcciones y decirle, mira, eh, te faltó algo, te quedó mal tal cosa, por favor corregir. Es por eso, para que el video tenga más tiempo, para que si yo debo pedirles que hagan corrección, por favor las hagan. ¿Vale? Esa es la idea de haberlo presentado hoy de una vez. Bien. Entonces, eso sería todo en cuanto a las evidencias a presentar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar o aquí vamos a terminar o vamos a continuar mejor porque todavía nos falta un pedazo, ¿cierto? Vamos a continuar con el último componente formativo. ¿Listo? Eh, perdón, yo voy a cerrar esto aquí. Este ya no lo necesito. Ok. Eh, la guía, bueno, creo que no. Entonces, ¿cuál es el componente formativo para esta semana 3? Pues el último, el, el que nos queda. Faltando. Eh, ah, no, este no es... Este sí... Sorry, voy a cerrarlo porque para qué ese no es. Bien, nuestro último componente formativo es This is what I do every day. Este es el último material de estudio. Ya vimos el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Luego vimos el componente formativo Let's introduce ourselves, que fue con el que hicimos el foro. Y ahora viene el último componente, que es el que utilizamos. El último material que vamos a utilizar para las dos últimas evidencias. ¿Listo? Vamos a hablar de ese material. Entonces, clic aquí. Ya les compartí en los anuncios. A propósito de esto, me devuelvo aquí un momentico. Ya les compartí aquí en los anuncios. Cuidado, el video tutorial. Mira, el enlace al video tutorial para que descarguen estos materiales de estudio y lo tengan. Ahí. Mira, estos materiales son muy buenos. Ahí les explico cómo descargarlo y cómo instalarlo, cómo hacerlo funcionar, ¿vale? Cómo utilizarlo. Así que, por favor, háganlo, háganlo de una vez. ¿Listo? Bueno. Entonces, vámonos al último material. Aquí dice, This is what I do every day, ¿ok? Esto es lo que hago todos los días. En este momento estoy compartiendo pantalla completa, ¿cierto? Creo que sí. sí. Toda mi pantalla está compartiendo, ¿cierto? Bien. Entonces, veamos el contenido. Ok, veamos la introducción. This is what I do every day. Uh, let me check something here. Ok, voy a ocultar esto. Veamos este video. Is what I do every day. esto es lo que hago todos los días introducción el primer tema que se aborda está referido a las preposiciones de tiempo las cuales nos ayudan a expresar algunas acciones determinadas es decir para poder indicar la ubicación temporal de una acción luego se abordan las rutinas que se realizan durante el día referenciando las actividades que puede realizar presentando ejemplos de verbos comunes para lograr su aplicación en forma sencilla. Al finalizar el componente formativo, tendrá expresiones en inglés que permiten que avance sin dificultad hacia la comunicación a través de una serie de verbos para señalar que siente gusto o afinidad por algo. Bienvenido. Ok, excelente. Creo que el material está chévere, muy bien explicadito. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿vieron de, de qué trata o de qué va este material? ¿Listo? Entonces, veamos o empecemos a navegar por él. Okay. Voy a presentárselo. Eh, obviamente, como hemos hecho hasta ahora, me eh, hago un repaso por el material. Les doy algunas, algunos tips para que, por favor, los tengan presentes al momento de utilizarlos en las evidencias, ¿ok? Entonces ahora aquí vamos a hablar de las preposiciones de tiempo. Estas preposiciones se utilizan en otras situaciones, pero aquí en particular se utilizan como eh, expresiones de tiempo. Entonces tenemos las las preposiciones in, las preposiciones on y la preposición at. In, on, at y el uso que se les da a ellos. Básicamente el uso de in se refiere a eh, fechas no muy específicas o momentos en el tiempo no muy específicos. la expresión on se utiliza para fechas más específicas y at se utiliza para la hora. específicamente es la más específica de todas para expresar la hora. sí, es básicamente eso. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar in? Van a utilizar in cuando digan eh, solo el año o digan solo el mes o digan solo una estación en particular del año. Sí. Bueno, nosotros no tenemos estaciones, tendríamos dos, pero obviamente en inglés hay otras estaciones, ¿ok? Entonces, look at this. Momentos del día, pero mm, no muy específicos. Entonces tenemos Eh, si ustedes dicen en el 2010, in 2010, okay, in 2010. En inglés decimos los años en pares, ¿no? Veinte 10 in 2010. In May, in summer or in summertime. ¿Sí? Aquí hay ejemplos. Joan loves to play in the evening, en la noche, okay, in the evening. Eh, Luisa, it's so that in the morning. Ok, the second world war ended in 1945. Ok, entonces fíjense, utilizamos in cuando solo decimos un momento del día que es largo, pero no es específico, ¿cierto? In the evening, evening. The evening, el evening va desde las seis hasta la medianoche. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como evening. Night, night, night sería desde las doce de la noche en adelante. Ok, hasta la madrugada, hasta antes del amanecer. Right? Bien, on la vamos a utilizar de manera más específica cuando hablamos de días de la semana, ok, o de fechas concretas donde vaya el mes, el día y el año, ok, o por lo menos el mes y el día, ¿sí? Entonces, mira, publish free on Saturdays, días de la semana. Manic will arrive from Paris on Sunday. Okay, on. Paola dances very much on On her birthday. ¿Por qué con her birthday? Porque su cumpleaños es una fecha específica, ¿cierto? Completa. On her birthday. Por esa razón se utiliza on. Bien. Eh, y at lo vamos a utilizar para horas del día. Sí. At three o'clock, at nine o'clock. Eh, y cuando digan. Eh, At night. Cuando hablamos de night, no decimos in the night, sino at night. Expresado como utilizado como expresión de tiempo. ¿Listo? At night. Bueno, allow me. Give me a second. Voy a prender la luz porque ya estoy a oscuras y no estoy viendo mucho aquí. Sí, señor. Uh, give me a second, kids. Give me a second, give me a second. Ok, I'm back. Eh, listo. Continúo aquí. Listo. ¿Qué deben tener en cuenta? Bueno, aquí hay otras expresiones, pero aquí hay algo que quiero que tengan presente. En inglés, los días de la semana siempre se escriben con mayúsculas, se manejan como si fueran sustantivos propios. ¿Ok? Siempre, no importa en qué parte de la oración, miren, días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Todos, mayúscula inicial. Los meses del año también. En español no pasa eso, ¿no? En español, los días y los meses son sustantivos comunes. Listo, pero aquí son sustantivos propios. ¿Ok? Entonces, eh, in May, Mayo, M mayúscula. In February, F mayúscula. In January. J mayúscula y así sucesivamente. ¿Listo? Por favor, tengan eso presente. Bueno, eh, algunas expresiones adicionales o preposiciones de tiempo que por favor les ruego que tengan en cuenta. Muy chéveres. Tienen su uso específico. Está by, ok. By midnight, ok. By noon, by next month, by, by Monday, ok. Monday. La expresión until o la preposición until. La expresión since no se pronuncia signs. Algunos dicen signs, no. Since, desde. Este until la podemos interpretar como, como hasta. Este since, desde. Este for lo interpretamos aquí como expresión de, como preposición de tiempo. Eh, lo interpretamos para. ¿Ok? Para. Before. Antes de, after, después de y during, durante. Entonces les ruego por favor estudiar con detenimiento estos contenidos de y, la, y ver cómo funcionan los ejemplos que muestran aquí. Aquí están las formas interrogativas también de cada uno de ellos. Okay. Ahí están cada uno con sus formas interrogativas. Bien. Entonces la actividad didáctica. Aquí hay una actividad didáctica que les recomiendo realizar. ¿Cierto? Donde deben identificar las preposiciones de tiempo que corresponden a los enunciados. Que ¿ok? solo hacen clic aquí en realizar y juegan. Esto es de jugar. ¿Ok? No forma parte del centro de calificaciones. No va a tener nota mala ni nota buena. Solo para que practiquen y jueguen mucho ahí. ¿Listo? Bien. What do I do during the day? Listo. Esta sección habla precisamente de las actividades de... Rutina diaria o las, las actividades que uno realiza de manera repetitiva. ¿Listo? Entonces, aquí hay una serie de expresiones ¿sí? relacionadas con o que se utilizan para eh, hablar de la rutina o la cotidianidad de una persona. ¿Sí? I brush my hair. Ojo. ¿Ok? Cuando ustedes van a decir brush, a ratos, como el internet, como que molesta. O cuando ustedes hablan de brush, por aquí en el material, quiero mostrarles algo en el material. ¿Qué se me hizo? que se me hizo? que se me hizo? Aquí en el material. No, en el material no, en la guía. Aquí hay una parte de la guía que muestra algunas expresiones. ¿Sí? Wake up, despertarse. Get up, levantarse. Take a shower. Atención. Nosotros decimos. Me baño, yo me baño en la mañana. Bueno, en inglés no se dice yo me baño, en inglés se dice take a shower. O sea, las personas eh, digamos de habla inglesa, ¿eh? ellos no hablan de darse un baño, sino de tomar una ducha. ¿okay? Recuerden, pues tengan en cuenta que es un, un acto cultural, una forma de ver las, la vida o de hacer las cosas. Entonces, ustedes no pueden traducir literalmente y decir I take a bath. No es correcto decir eso. Okay? o I bathe. No es correcto, my dear students. I take a shower es la expresión. Have breakfast. Ojo, desayunar. No existe el verbo desayunar en inglés. Entonces, ¿cómo se dice desayunar en inglés? Have breakfast, que literalmente es algo así como tener el desayuno. O también pueden decir eat breakfast, que es comer el desayuno. Pero no existe. Del de, de verbo desayunar. Breakfast es un sustantivo. Y si ustedes dicen I breakfast, es incorrecto. No tiene sentido una oración en la que ustedes digan I breakfast. ¿Listo? Lo mismo aplica para el almuerzo. Lunch. Eh, no sé si estaba por aquí. No, pero es half lunch o con dinner. Lo mismo. Half dinner. O eat dinner, eat lunch. ¿Listo? Entonces miren, aquí dice brush one's teeth. Está diciendo lavarse los dientes de uno. Ojo, este once es solo para indicarles que deben colocar aquí un posesivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, aquí, uno no dice I brush one's hair, sino dice I brush my hair o I brush my teeth. ¿Ok? No, como dice aquí, brush one's teeth. Ojo, esta, aquí está puesto como una expresión general que dice cepillarse los dientes de uno. Pero ustedes no van a decir, cuando están eh, haciendo su rutina diaria, no van a decir, ay, ah, yo me cepillo los dientes de uno. Eso es absurdo, ¿cierto? Suena absurdo. Es para que tengan eso presente en las expresiones que hay aquí. Esta que dice comb one's hair, ¿cierto? Peinar mi cabello. I comb my hair, que en efecto está aquí, mira. Uh, bueno, aquí dice brush my hair, o I comb my hair, que es me peino. ¿Listo? Bueno, está diciendo me peino el cabello, lo cual en español sería innecesario porque sería redundante, ¿no? Si tú digas me peino, ¿qué más te puedes peinar? Bueno, te podrías peinar las cejas, pero no me imagino cómo sería peinar, cómo serían esas cejas, ¿right, my dear students? ¿Cierto? Sería como raro. ¿Listo? Eh, brush one's hair, aquí está. Brush, I brush my hair. Ojo, siempre deben tener, siempre debe llevar el pronombre, ¿no? Yo, tú, él, nosotros. ¿Listo? Bien, esto no es una expresión. Ojo, aquí es hay un error en el material, ¿ok? ¿Por qué? Porque las rutinas se expresan en presente simple y esta oración no es de presente simple. Esta es una ocasión de presente progresivo. Esto no es de rutina. De hecho, está más como uh, futuro, como una acción de futuro. ¿Listo? Entonces, no, este es un error. Este sí está bien. Peter goes to the park in the afternoon. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí hay algunas expresiones, ¿no? Verbos comunes para expresar rutinas. Entonces, está, mira. Get up, muestra a ver cuál está. Get up, faltó wake up que es despertar, pero eso está aquí en la guía, míralo, wake up, ¿cierto? Shave, take the bus, sweep, garden, ¿cierto? Son verbos, ahí están en general. Entonces, mira, eh, to get a bath. Bueno, aquí hay una, un, algo que les debo aclarar, entonces. Eh, en inglés se dice take a shower, ¿ok? Porque es lo que ellos hacen, ¿ok? Cuando tú le dices en inglés a una persona, I get a bath no es el bañarse de nosotros get a bath es meterse en una tina o sea, llenar una tina, agua caliente con sales, jabón y meterse ahí, ustedes lo han visto en películas seguramente ¿cierto? que llegan y se meten en la tina y para ellos es eh, toda una cosa súper relajante, no es algo que se haga con frecuencia porque pues es costoso, desperdicias agua ¿Cierto? Entonces, ojo. Get a bath es meterse a la tina, meterse y bañarse en la tina. Entonces, si tú dices que en tu rutina diaria, todos los días, you, I get a bath, eh, van a decir, vaya, esta persona desperdicia mucho dinero, debe ser multimillonario, pero además un inconsciente, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Ok. To wash es lavar. Lavarse qué? Lavarse las manos, lavarse la cara. Get dressed, entonces I get dressed. Ojo, recuerden que este to es solo para indicar que el verbo está en infinitivo, pero no se usa. I get dressed, I wash my hands, I get a bath, I brush my teeth, I get up, I wake up, I have breakfast, ¿vale? Bien, entonces ahí están. Shave, have breakfast, make the bed. No se dice tender la cama. Bueno, nosotros decimos tender la cama. El gringo dice make the bed. Ok. Go to work. Take the bus. Miren, aquí hay varios. Ah, oh, me pasé. Listo. To garden. I garden. ¿Cierto? Que se refiere a cultivar. Es a la vez eh, sustantivo y verbo. Garden, como sustantivo, es jardín. Pero garden como verbo es cultivar o cuidar las plantas. Take photos, drive a car, have lunch, cook, listen to music, what else? Read a book o simplemente read. Okay, aquí está siendo específico en cuanto a leer qué. Write, have dinner, se acuerdan que les dije de cena, have dinner o eat dinner, go to bed. A ver, por allí en la, había un ejemplo que decía go to sleep. Go to sleep es, digamos que es válido, pero suena raro, ¿ok? Suena raro. En inglés suena raro decir I go to sleep. Lo normal, lo que dicen las personas que hablan inglés normalmente, y hablo desde lo cultural, es I go to bed. No, I want to go to bed, ¿ok? Ir a la cama. No dicen ir a dormir. Nosotros sí, porque somos colombianitos, ¿right? Bien. Aquí hay varios verbos de rutinas. ¿Cierto? Aquí los ven. Ojo, están en tercera persona. Esto es lo que ustedes van a utilizar cuando hablen de en el video de la persona que escojan, ¿no? De lo que, bueno, de lo que les gusta o no le gusta hacer. ¿Listo? Y de cómo se llama y a dónde va a estudiar y dónde vive, etcétera, etcétera. Miren. Okay. Qué expresiones hay aquí okay. hay varias. Washes Jerry brushes his teeth. Mira, así se dice. Esta es la correcta expresión para hablar de alguien que se cepilla sus dientes. Este es el posesivo. Jerry brushes. El verbo debe estar en tercera persona. Sus his teeth, sus dientes. ¿Por qué his? Porque es que Jerry masculino, right? Brushes porque es la tercera forma, la tercera Persona, entonces la conjugación del verbo en tercera persona. Presente simple. Gets, lo mismo. ¿Por qué? Porque es he, es él. ¿Vale? Entonces, por favor, vean aquí todos los ejemplos que hay. Shaves, eats, comer, eats, ah, look at this, eats her breakfast at eight in the morning. Bueno, yo les voy a decir algo aquí. Esta expresión no es correcta, no suele utilizarse posesivo con el desayuno, ¿sí? Decir, Paula eats her breakfast. No, esto no es correcto. Infortunadamente lo colocaron ahí, pero no es real. Lo correcto es, Paula eats breakfast, ¿ok? Eh, Fulanito eats breakfast, ¿ok? They eat breakfast, pero no utilizas her, no utilizas posesivo para las comidas. Tampoco es correcto decir I eat my breakfast. No es correcto. No, no es necesario, mejor dicho. Entonces, esto no, no es necesario. ¿Listo? Eh, Silvia has lunch. Mira, esta es otra forma de decirlo, ¿no? Have. Bueno, como es tercera persona, no dices have, sino dices has. ¿Cierto? At 12. Mira, expresión de preposición de tiempo. At y la hora. ¿Listo? Bien. Drinks, goes to, washes, comes to her, pays off. Ah, bueno, esto es pagar, ¿no? Pays off his credit card every month. Very good. Pays off. Olivia washes the dishes after lunch. Eh, Lucas gets up at 6 o'clock every day. And so on. ¿Sí? Vean. Bueno. Aquí hay un una enlace, un lugar donde ustedes pueden. Eh, leer, ¿sí? repetir y grabarse y volverse a escuchar para ver cómo está su pronunciación. Ok. Les recomiendo este enlace, este lugar. Ok. Es el voice recorder. Voicerecorder.com. ¿Listo? Aunque también pueden utilizar este. Vocarú. Ok. This, bocaru, Voy a utilizarlo. Vocaró se escribe. Vocaro. Entonces mira, tú le haces clic aquí en grabar. Le digo permitir para que me deje grabar. Ok, I'm practicing my pronunciation. I wake up every morning at 7 o'clock. Then I take a shower. I brush my teeth. I get dressed. And then I prepare breakfast. Stop, mira, le pones stop. Y luego aquí te puedes escuchar. Play. Ok, I'm practicing my pronunciation. I wake up every morning at seven o'clock. Mm -hmm, I chévere, take I'm ¿Listo? Brush. Si ustedes quieren, pueden guardar ese, esa grabación. Y si no, vuelven y la hacen. ¿Cierto? Hacen una nueva. Si quieren hacer una nueva grabación, clic aquí. Y a uh, start a new recording this time. I'm going to talk. About prepositions in on at. Míralo. Clic aquí. Y I uh, start a new recording this time. Bla, I bla, bla, to... bla, bla, bla. ¿Cierto? Bien. La ventaja de eso es que ustedes pueden guardar y compartir. Si ustedes le hacen clic en guardar y compartir, él les genera un enlace y ustedes simplemente lo copian y lo guardan. Y ahí van a tener su grabación. Esto les sirve para grabar audios. ¿Cierto? Trabajos que impliquen grabar audios. Vocaroo es la mejor opción. Y envían solamente el enlace de la grabación. Excelente. Bien. Listo. Eso fue ahí un paréntesis. Entonces voy aquí. ¿Cierto? Bien. ¿Qué viene ahora? ¿De qué hablamos ahora? Aquí vamos a hablar de los hobbies. Entonces aquí habla de actividades. De, y esto les va a servir a ustedes para el video. Cuando hablen de la persona, ¿no? Ustedes pueden hablar de las actividades de tiempo libre de esta persona. Si las hace o le gustan, goes to the movies, makes cookies. Bueno, está hablando en tercera persona. Your mom makes cookies, right? Marlene draws in the studio. Aquí, okay. muchos ejemplos que pueden utilizar para eh, la última evidencia. ¿Listo? Plays video games. And so, ojo, casi todos son ejemplos en tercera persona, así que van a funcionar perfecto para su presentación del video. ¿Listo? Vía. Estos son hobbies, se llaman hobbies. Viene, ojo, esto, por favor, las horas del día, lo estudian con cuidadito. Por favor, tener presente que uno escribe, cuando ustedes escriben la hora, ojo. Si escriben aquí así, 700, ¿sí? Entonces es equivalente a decir 7 o'clock. O sea, tú puedes aquí es escribir it's 72.00 in the morning. Y estás diciendo it's 7 o'clock in the morning. Jamás escriban este así, 700, ¿cierto? Y al lado la palabrita o'clock. Es incorrecto, es absolutamente redundante. Ok, está horrible. Entonces, seven o'clock. Normalmente vamos a utilizar la palabra o'clock es cuando escribamos la hora en, en letras. Ok. Como aquí, seven. No está el número 7, sino la palabra seven. Ok. Ok. Seven o'clock. Seven o'clock and so. On. ¿Listo? Ojo, se hace aclaraciones de cuando es en la mañana o cuando es en la noche. En la noche se dice at night. Ok. Bueno. Aquí está la actividad didáctica. Entonces, observing a person's routine. Bien, jueguen con esto. Ese es chévere ese jueguito. Listo. Bien. Likes and dislikes. Cómo expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Listo. Bien, vamos a utilizar eh, diferentes verbos. ¿sí? Entonces, se puede utilizar el want, el like. Pueden utilizar love, ¿ok? Para las cosas que a uno le gustan. Y lo que a uno no les gustan, pueden decir dislike, pueden decir don't like, pueden decir eh, eh, hate, I hate. También pueden decir I adore, adoro tal cosa, o I enjoy, ¿sí? Disfruto tal cosa, para indicar lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Listo? Ojo, en este ejemplo está muy, muy chévere cómo expresarlo, ¿ok? Bien, lo está haciendo con verbos en infinitivos. Mira, aquí están likes y dislikes. Te están las expresiones que se usan. Está like y está dislike. Luego simplemente ah, clic a la derecha y sale uno nuevo que es to love. Esto es cuando uno algo le encanta. Y aquí hago clic a la derecha y después de dislike, to hate. ¿Ok? Entonces, si tú dices, I love chocolate, o I love chocolates, estás diciendo, me encantan los chocolates. ¿Ok? O I love music, estás diciendo, me encanta la música, amo la música. ¿Listo? Con esa, esa, esa ese contexto. O ese énfasis en que te encanta. Y lo mismo con hate. Hate es odiar, ¿ok? I hate chocolate. Bueno, eso sería extraño, pero puede ser. I hate junk food, ¿ok? I hate, I hate onions. I hate beets, ¿ok? I hate that musical group. Listo. Siguiente que tenemos aquí, to enjoy. Enjoy, disfrutar. Esto es otra forma de decir que a alguno algo le gusta. Esto y hay formas. Bueno, aquí muestro los ejemplos de cómo utilizarlo. Aquí otro que utiliza es este que es I abhor. Honestamente, la primera vez que lo escucho aquí en este curso, yo nunca lo he utilizado, nunca he escuchado a alguien que lo utilice, pero existe abhor. Sí, equivalente a aborrecer. No es muy común, la verdad. No es algo que ustedes escuchen a alguien decir eh, de manera frecuente en inglés. Listo. Aquí tiene la última, to adore. Bueno, lo mismo. La gente normalmente se queda con el love y no va más allá. Así que pues existe, pero no es muy común ese adore tampoco. Y aquí, to detest. Mm, bueno, lo mismo, no es muy común. Se puede usar. No es muy pues ustedes lo usan, les van, les van a entender. ¿Right? Bueno. Eh, este video es espectacular, se los recomiendo, porque muestra eh, otras formas de expresar el like y el dislike. ¿Ok? Lo que gu le gusta a uno o lo que no le gusta. Los dislikes es todo lo que a uno le disgusta, que no le agrada. ¿Esto? Los likes es todo lo que te gusta, lo que te agrada. ¿Right? Bien. And that's it. Miren, un material sencillito, muy, muy sencillo, fácil de trabajar, creo yo, fácil de implementar. Ok. That's it, my dear apprentices. Entonces, eso corresponde a el material, el último material de estudio, las evidencias a presentar esta semana y la próxima. Confío que, bueno puedan ir realizándolo con calma, yo seguiré calificando y bueno, nos vemos la próxima semana, nos vemos en el próximo mier viernes, será nuestra última sesión. Recuerden que la fecha límite de entrega de todas las evidencias es el 15 de septiembre. Ok, thank you for your time, thank you for being here, muchas gracias. Carla, thank you so much for being here, please take care, see you around, bye bye. Thank you. My pleasure.